tiempo y el respeto lograron esta unión. Lo que no pudo la guerra, el abrazo entre un ciudadano argentino y un inglés. Son Julio y Joffrey, juntos por los héroes caídos, sus familias y la paz. Una imagen que recorre el mundo y un abrazo que demuestra que se puede. A 48 horas de una nueva y emotiva visita al cementerio de Darwin en Malvinas, Haro y Cardoso contaron sus emociones de un viaje junto a más de 60 familiares de héroes argentinos que durante más de 35 años permanecieron como soldados solo conocidos por Dios y que a la fecha pudieron ser identificados luego de un largo trabajo gracias a la labor que oportunamente encararan ambos veteranos de guerra. Este caso fue especial. Hubo 2 horas antes de salir una noticia y justo estaba en la familia que viajaban a las islas avisándole que tenían sus hijos reconocidos, así que fue tremendo como se lloraba. Ahora vamos a una cuenta regresiva más cortita y más linda. Vamos por el 10, faltan 10 compañeros nada más, así que ojalá podamos decir la próxima reunión 9, 8, 7, creo que en el transcurso del año vamos a llegar a un número muy, muy importante. Julio, se pudo desplegar también la bandera argentina en el cementerio, ¿no? Se pudieron hacer muchísimas cosas, como ofrendas florales de un lado y del otro. La comisión entregó una corona para ser entregada en el cementerio de los británicos. Los británicos entregaron una corona de ellos para nuestro cementerio. Hubo minutos de silencio por el trompa, que fue recuperada esa trompeta después, desde el 82. Hubo toque de gaita, impresionante la ceremonia. Hubo un respeto increíble y por supuesto nos autorizaron por la bandera, que fue ¿no? un símbolo de unión, de decir que se puede, que podemos tener un diálogo increíble. Y esto implica que hasta el vicegobernador fue a las islas a estar en el cementerio en esa ceremonia. Y fue una ceremonia distinta, fue una ceremonia donde a lo mejor con menos gente, porque viajamos menos, se pudo apreciar otras cosas. Pudimos ver, desde alejándonos del cementerio, esas imágenes, esas caras, esos padres, y nos costaba encontrar esas 10 placas que faltan. Julio, ¿tienen contacto con las familias de los 10 que faltan identificar? Con algunas sí, con otras faltan hallar a esas familias. Están esperando esas familias, algunas ya dieron su muestra de sangre, están esperando los resultados de los laboratorios. Ojalá tengan buenos resultados y bueno, estamos en esa espera. Y el equipo no es solamente Julio y inglés, pero es un grupo de personas que son del equipo de forenses, los antropólogos, las embajadas en su capital y la mía, la Cruz Roja, la ESMA y también agrupaciones de veteranos por todo lado. Y sobre todo las familias, que son lo más importante en todo esto, y nos dan una esperanza enorme, porque ellos son un ejemplo a su nación, a su juventud de coraje, de paciencia, y es un trabajo que nos da una motivación enorme. ¿Cree que esto no se hubiera logrado años atrás? Digo, lo que se llegó, mejorar el diálogo. Para mí es desplegar el amor, que cuenta más que todo. Y ver las caras de las madres, de los familiares, para la primera vez, quizás desde hace 37 años, estas caras con un pequeño sonrisa. Tranquilo, no de fiesta, pero de alivio más profundo. Me toca enormemente. Gracias a su tarea humanitaria, la Universidad Nacional de Mar del Plata impulsa su postulación al Premio Nobel de la Paz 2019.
desde Argentina, tiene una sensibilidad particular, determinadas generaciones también, lo que ha representado en su momento el conflicto y tiene la vigencia que tiene, pero fundamentalmente la universidad cuando pensó esto, pensó justamente la postulación como un mensaje de paz. La universidad hizo toda la postulación en lo que hace a los protocolos de Nobel, llevamos la documentación respectiva, un trabajo por parte de docentes e investigadores de la Universidad Nacional de Mar del Plata, para darle también no solo la potencia del mensaje con una frase alcanzaba, pero nosotros también como institución de la academia, del saber, pensamos que tenía que tener otra consistencia, se presentaron, la Fundación Nobel nos respondió, ha sido admitida formalmente y ahora está en una etapa de selección, así que en breve va a haber otra comunicación, esperemos de seguir avanzando en esto, pero fundamentalmente nosotros yo creo que siempre nos dice Julio, nos dice Jeffrey, que esto es un triunfo de la familia, es un triunfo de este mensaje. Yo creo que la connotación es fuerte, la cuestión institucional es fuerte, pero me parece que entiendo yo que muchas veces es el camino. Es decir, cuando uno ve que todo lo que fue transitando es el logro, yo creo que en ese sentido nosotros estamos sumamente satisfechos. Alberto, más allá de la postulación de la Universidad de Mar del Plata, se están recolectando adhesiones de otro tipo de organizaciones. Sí, las adhesiones es impresionante, es decir, la espontaneidad por un lado, pero por otro lado también desde distintas organizaciones de la sociedad civil, ha trascendido las fronteras, el mundo universitario, pero no solo esto, sino distintas organizaciones lo han dado, pero fundamentalmente, y eso es lo que a nosotros nos conmueve, es el ciudadano de a pie, es quien anónimamente deja un testimonio, Julio lo ven todos los días caminando por la ciudad, lo ven en la playa, lo ven en Varese, esto también conmueve, porque no es una cosa que habitualmente el premio Nobel está tan alejado, sino que es uno de los propios el que está nominado.